Bienvenidos. Hoy os vengo a presentar con un poco más de detalle este título, el Santander 37, que es el segundo publicado de la serie Small Battles. Small Battles es una serie de juegos así de pequeño formato y de complejidad moderada que está editado por Snafu Ediciones. Snafu es una tienda de Sabadell, tienda club también de juegos de Sabadell, que se decidieron a publicar estos títulos. Como digo, este es el segundo de la serie. Aquí os muestro el primero, que es este, Ambon, Burning Sun and Little Seagulls, que es un pequeño juego que trata de la invasión japonesa de una isla en el Pacífico, defendida por tropas moluqueñas y una brigada australiana, una isla que tenía interés para poder situar un aeródromo. Pues bien, este, como digo, es el primer título. También presenta unos retos interesantes. Y ahora, hace muy poquito, han publicado este segundo título, que es el Santander 37, ambientado, como por su nombre se puede deducir, en la guerra civil española. Este es un juego de Javier Romero, que de hecho es una reedición o un rediseño del mismo título ya publicado en la revista Parabellum. Pues bien, aquí se ha habido una revisión de reglas, mejora del aspecto gráfico, que por cierto, tanto este como el primer título están dibujados, o el arte se ha encargado de hacer el arte Neil Johansson. A mi entender es chulísimo, a mí me gusta muchísimo el trabajo que hace este diseñador. Y bueno, como digo, es muy, muy interesante también la manera que trata, ¿no? Pues el mapa, las fichas, las tablas que están integradas, ahora lo veremos. Pues bien, como decía, este también es un juego para dos jugadores, ambientado en la campaña de Santander durante la Guerra Civil y como podemos ver, ocupa pues esto, entre 1 hora y 2 horas una partida, para uno o dos jugadores, baja complejidad. La escala de las unidades sería regimientos y brigadas. Un hexágono son 6 kilómetros aproximadamente y un turno equivale a 2 días. Como vemos, viene en bolsa zip. Ahora vamos a ver los componentes. Y las mismas portadas que hemos visto, el anverso y el reverso. Caray, sí que va dura. Ahora, la bolsa nos ocuparán lo que son las tablas de ayuda del juego. Vamos a sacar todo el material y lo iremos viendo. Como decía, aquí la parte del anverso nos ocupará también, será la primera hoja de tablas de ayuda, que tendríamos aquí en este caso la tabla de efectos del terreno, la tabla de resolución de combates y aquí abajo una tabla de bombardeos y los efectos de la ZOC. La zona de control. Después nos encontramos un libro con las reglas de juego. Son apenas 11, 12 páginas en total. Aquí lo vemos, 11 páginas con un tipo de letra grande, con espacios, una ilustración también. Pues nada, pues nos da una pequeña introducción, los componentes, el mapa, fichas de juego, etcétera. Las condiciones de victoria, reglas específicas que debemos tener en cuenta para el escenario, apilamiento, lo habitual en este tipo de juegos, apilamiento, cómo se realiza el despliegue de las unidades, secuencia de juego, que no es nada, nada complicada, nos explica aquí también la desorganización de las unidades, cómo funciona, las bajas, suministros, aquí lo tenemos, movimiento, combate, como digo, lo habitual con ejemplos de situaciones, algunos gráficos. Avance después del combate, el bombardeo, cómo funciona, las unidades logísticas, la moral republicana, que es uno de los baremos que tendremos para conseguir o no la victoria en el escenario. Y aquí está la ofensiva republicana, algunas son condiciones concretas que nos encontraremos durante el juego, la rendición de las tropas vascas, climatología y algunas reglas opcionales, junto con referencias y alguna bibliografía, si queremos ahondar en la temática de este título. Como vemos, bien presentado, sencillito, fácil para el que lo ha
que haya jugado Wargames, de siempre no tendrá ninguna dificultad. Aquí vamos a ver las fichas, perdón, con un poco más de detalle. Y en este caso, como digo, son las pequeñitas, de media pulgada. Y aquí vamos a hacer un poquito de zoom. Como digo, a mí me encanta el tipo de diseño que ha hecho el autor, Neil Johansson, para estas fichas. Aquí en primera instancia vemos las fichas de los republicanos. En este caso serían las unidades vascas, las asturianas, aquí también, y las tropas de la infantería, tropas regulares republicanas y los milicianos que defendían este territorio. Por otra parte, aquí tenemos las tropas nacionales, que en este caso serían también con los italianos, que serían las fichas de color negro, y los aviones de la Legión Cóndor, las fichas de color marrón. El resto, de color gris, serían tropas regulares nacionales. Aquí vemos también algunos marcadores y ya estaría. Esta sería la plancha de fichas que contiene el juego. Aquí vemos el reverso, que serían unidades que han perdido pasos. Las unidades republicanas, como vemos, serán solo de un paso. Y aquí tenemos las vascas, que en función de si se cumple la rendición, ¿no? El evento de rendición, algunas de ellas se quedarán con estas características en el campo de batalla. Como decía, pues poquitas fichas, un juego de complejidad moderada, y aquí vamos a seguir viendo los componentes. El mapa lo dejo para el final. Y aquí en el anverso, como habíamos visto antes, en el anverso del paquete, tenemos más tablas. La secuencia de juego, aquí tendríamos, aquí nos recuerda justamente la ofensiva republicana, la demolición de la factoría de Reynosa y la rendición de las tropas vascas, que debemos tener en cuenta a lo largo de los turnos de juego, una explicación de la identificación de las fichas, eventos que suben o bajan la moral republicana, que, como digo, son una de las condiciones de victoria. Aquí lo vemos: si la moral cae por debajo de cero, sería una victoria nacional instantánea, y si la moral sube por encima de 5, sería una victoria republicana. Aquí vemos también el tipo de fichas que nos podemos encontrar en el juego. Aquí tenemos esta segunda hoja de ayuda. Y bien, y ahora vamos a por el mapa. Es un mapa A2, que no sé si me cabrá entero, pero bueno, podemos verlo. Aquí en este caso sería la parte derecha del mapa, donde tenemos algunas casillas para las unidades aéreas republicanas, la tabla de moral, el controlador para controlar la moral republicana. Y en este caso aquí tendríamos los turnos. Como vemos, son 7 turnos. Es un juego que es relativamente rápido, no nos va a llevar más de una sesión en ningún caso. Y aquí tenemos la aviación republicana. El mapa es muy bonito, yo lo encuentro, la verdad, muy bonito. Vamos a ver el otro lado, así intentaré desplegarlo a que se vea un poquito. En el otro lado tenemos la clave de tipos de terreno que presenta, y aquí nos indica que básicamente sería terreno claro, terreno de colinas y algunas zonas con terreno montañoso. Y aquí nos indica cómo identificarlo también en el juego. Aquí podemos ver, vamos a intentar ver en el reflejo con más detalle. Aquí lo vemos, esta línea sería la zona que integra las colinas, esta línea de aquí. Y las montañas serían los hexágonos que están rodeadas por esta línea de color marrón. Tenemos aquí luego también esta franja azul, que sería la línea de frente inicial del juego, donde se despliegan las unidades. Podemos ver, pues tenemos diferentes poblaciones, ríos, carreteras, objetivos, puntos de victoria, como por ejemplo aquí en Torre la Vega, que sería para un objetivo. Vamos a intentar desplegar para ver un poco así
lo máximo posible, a ver si puedo evitar los reflejos al máximo. Aquí lo tenemos. Más o menos esta sería la superficie de juego. A partir de esta línea de frente inicial, los nacionales van a avanzar para tomar Santander, que lo tenemos allí arriba. Pero bueno, también se podría dar el caso que los republicanos lanzaran un contragolpe y tomaran alguna de las poblaciones que están en la zona nacional. Como digo, superficie no muy grande, en un tamaño a dos, se despliega fácil. Y aquí vemos también, como decía antes, como habíamos visto en detalle, la zona derecha del mapa donde tenemos esta zona para llevar el control de turnos y de moral y unidades aéreas empleadas. Pues como digo, pues un título interesante de jugar. Se pueden dar, hay ciertos eventos que nos pueden dar cierta aleatoriedad en las partidas. No quiero decir con esto que sea con aleatoriedad, me refiero a que en función de cómo vaya una partida u otra tenemos rejugabilidad. Un evento se puede presentar antes o después a lo largo de la partida y nos puede llevar a diversas situaciones completamente diferentes de una partida anterior. Y esto, pues como digo, es lo que a mi entender lo hace también suficientemente rejugable. Como vemos, un paquete muy, muy bien presentado, con componentes de buena calidad, con un diseño muy bonito, en bolsa zip, y que espero jugar en breve, como mínimo, pues hacer alguna crónica de una partidita, tanto sea en formato texto y fotos, o hasta a lo mejor pues con un vídeo. Espero que os haya sido interesante y estaremos atentos a la salida del siguiente título, del tercero, que podéis consultarlo en la página web del club o en la propia BGG, Board Game Geek. Hay referencias a estos títulos y al tercero también de la serie, del que pude ver desplegado el playtest y que la verdad también tiene muy, muy buena pinta. Pues lo dicho, espero que os haya sido interesante y nos vemos en el siguiente vídeo.